estamos tristes por la pérdida del otro Gabriel. Pero bueno, para lo que te traje aquí. Necesito que vayas. Al 2040. Wow, Doc, ¿y qué quiere que haga ya? Necesito que vayas a traer esto. Es la cura para mi enfermedad. Aún no la han inventado, pero estoy seguro de que en el futuro ya estará disponible. Y recuerda, mi medicina solamente la venden en el Zócalo. No cambies nada. Y por cierto, ponte esto. Toma esta ropa de la época y quítate ese estúpido gorro por esta chingoncísima gorra. ¿En serio, Doc? ¿Se te ve bien? Gracias. Por cierto, los del futuro usan mucho las bolsas de fuera. Estas creo que no. Y también los lentes, pónselos bien. Ahora sí te ves divina. Muy bien, no olvides esto. No olvides esto. Con este celular puedes hablar conmigo en cualquier época. ¡2040! Hola Gabriel, bienvenido a casa. ¿Se te ofrece un vaso con agua? ¿Sí? Si necesitas algo, solo dilo. A lo que vine. Else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Disculpa, ¿tienes Dionix? ¡Hey! ¿Qué? Que si tienes Dionix. Sí, ahorita. Toma, güey. Gracias. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasa, vato? Tu papá, cuando tenía tu edad, se ponía a hacer videos para YouTube como pasatiempo. Oh, qué cool. ¿Qué se pues? Oye, ¿cómo se llamaba tu papá? Mi papá, Gabriel Orozco, ¿por qué? No mames, hay algo raro con ese vato. Voy a ver. ¡Ya no vas a querer tu vicio! Jefe, ya está aquí, lo tenemos. ¿Y qué estás esperando? ¡Tráiganlo! Está bien, vale. ¡Doc! ¡Doc! Bueno, creo que encontré a mi hijo. No hablaste con él, ¿verdad? No, no, no. Bien, ven lo más pronto posible. Ok. Hola. Perdón. No me he presentado. Soy Ernesto, el encargado en los viajes del tiempo. En el 2030, los viajes en el tiempo se volvieron legales. Después se penalizaron debido a que la gente viajaba al pasado para cambiar el futuro. ¿Y cómo me descubriste? Yo soy el encargado de los viajes en el tiempo y tú has cometido un grave delito. Yo no ordené comida china. ¿No hay cuartos? No es hotel. Tranquilo, tranquilo. Ya sé quién es mi papá. Y tengo que salvarte porque si te matan, voy a desaparecer. Toma, regresa a tu tiempo. Perfecto.
Te veré en el futuro. Más bien en el pasado. Ah, oh, claro. 2019. Cool. ¡Maldición, maldición, maldición! Si quieres ver al doctor de vuelta, tienes que entregarnos el reloj en la caja que está al lado tuyo. Solo tienes 24 horas para entregarlo. ¿Traes el reloj? Sí. ¿Y el doctor? Ahora el reloj está en manos equivocadas. No. ¡A huevo! ¿Qué le hiciste? Observe. A ver, jefe. ¡Oh! Sé que no te regalé nada por tu cumpleaños, así que, hasta el tantito para allá. Doc, pero, ¿usted cómo va a viajar? Con esto. Esto es una nueva máquina del tiempo que inventé. Es más dinámica, tecnológica y huele a limón. ¿Y a dónde va, Doc? No lo sé. Tal vez vaya a mis épocas favoritas de la historia de México. No lo sé. Muy bien. Bueno, chico. Creo que este es el adiós. Voy a extrañarlo, Doc. Igual, chico. Hola, hijo. Sé que aún no naces, pero cuando leas esta carta, ya tendrás edad para entender las cosas. En primera, los viajes en el tiempo existen. En segunda, yo en 2019 por primera vez viajé en el tiempo y viajé al 2040 por unos medicamentos para el Doc, pero hubo un conflicto. Solo quiero advertirte que en el 2040 llegará mi yo del pasado y necesito que tú le ayudes para que la misión se lleve a cabo. ¿Te quiere tu papá? No la abras hasta 2039. Far behind me.
high above the chimney top, that's where